Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un programa más con nuestros alumnos y ya ahí, como pudieron ver, tengo a unos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Efectivamente, son de la Escuela Secundaria Técnica número 54 y hoy nos vienen a hablar acerca de un tema que hoy en día es muy novedoso. Estamos hablando del pubbing, esta nueva forma de ignorar a la gente, ¿verdad? Sí. Por estar con el celular. Pero antes de comenzar con el tema, quiero que se presenten y comenzamos con... Mari Carmen. Con el micro, porfa, Mari Carmen. Ok. Monse. Abraham. Acá tenemos a... Monse. Otra Monse. Donají. Muy bien, muchachos. Pues, a ver, antes de empezar a abordar el tema del pubbing, quiero que me platiquen un poco de su escuela, para que se relajen, se les vaya quitando los nervios, porque vienen muy estresados. ¿Qué tal estuvo el camino? A ver, cuéntenos. Tranquilo. Con el micro, porque si no nadie te escucha. Tranquilo. Tranquilo. ¿Hubo tráfico o no? Todo perfecto. Poco, ¿sí? Pero sí, estuvo bien. Y a ver, cuéntanos un poquito de tu escuela. ¿Cómo es? ¿Grande, chiquita? Es grande, hay varios edificios, algunos patios y cambiamos bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Yo creo que las canchas y los salones que están padres. ¿Las canchas porque juegas fútbol? Sí. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. ¿Y a ustedes? Pues sí, muy bien. ¿Pero qué es lo que más te gusta de la escuela? Los patios, los salones. Ajá. Pues, con respecto a las materias. A mí el salón que más me gusta es mi taller, porque está más grande y me siento más cómoda. ¿En qué taller vas? En ofimática. Ah, ok, muy bien. ¿Y de este lado? Bueno, pues sí, está muy bien. Bueno, hay bastante espacio. También a mí me gusta el taller, porque sí, hay, está más grande. ¿Tú en qué taller vas? Ofimática. ¿También? Muy bien. Sí. Pues sí, está muy grande la escuela. A mí lo que más me gusta son las canchas, porque pues sientes más libertad ahí, porque están grandes y puedes jugar. Correr y todo. Sí. Ok, muy bien, muchachos. Y a ver, platíquenos, ¿por qué escogieron la 54? Por la cercanía y sé que es una escuela de muy buen nivel. Salen muchos estudiantes muy para su primera opción de preparatoria. ¿Y cuál es tu primera opción que tú quieres? Prepa 5. Ah, muy bien. ¿Y acá? Bueno, pues yo la escogí también por la cercanía. Ajá. Y bueno, me habían contado de que estaba muy bien, había muy bien, estaba muy bien el nivel y okay. Está genial. ¿Y tú? Pues igual por la cercanía y pues fue mi segunda opción. ¿Sabías que tú eres la segunda Donají que conozco? ¿En serio? Sí, nunca había escuchado el nombre y lo escuché por primera vez en la universidad. Yo tenía una compañera que se llama Donají. Entonces, ya contigo es la segunda Donají que conozco. Sí. Eso es padre. Muy bien, muchachos. Pues ahora sí vamos a adentrarnos en el tema del pubbing, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues para empezar, el pubbing ¿Es pubbing o pubbing? Pubbing. Pubbing. Ah, ya ven, lo estoy pronunciando mal. Es el acto de ignorar a la persona o a las personas con las que estás por el uso de celulares. ¿De dónde surgió esta palabra? Bueno, surgió de phone, que es celular. Ok. Y la otra palabra que no recuerdo muy bien, pero es el acto de ignorar. Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues es un problema que estamos viendo mucho ahora, ya que las personas ni siquiera se voltean a ver por el uso del teléfono. Ahorita es muy común voltear hacia cualquier lugar y darnos cuenta de que la mayoría de las personas está al pendiente de su teléfono. Efectivamente, ¿no? Ya está en China o Japón, me parecen. Implementaron un carril para ir con el celular caminando, ¿no? Fíjense hasta qué grado ya llegamos. Sí. Un carril para caminar con, platicando en tu celular. Y en la Ciudad de México se ve mucho, ¿no? ¿Cuántas personas no han chocado por ir con el celular contestando, sí, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, a la vez yo digo que pues está mal. Está bien que usemos los celulares, pero ahora sí que tiene que haber límites. No estarlo usando diario. Ok. ¿Por allá? Pues sí, yo creo que nada más usarlo necesariamente y no abusar de él. Ok. Ustedes, sinceramente, ¿cuántas horas se pasan en el celular? Bueno, yo media hora, casi no estoy en la celular. Casi no, ok. Yo me paso nada más, pues, 45 minutos, por así decirlo. ¿Y qué es lo que más frecuentas? ¿El WhatsApp o Facebook o otra red social? WhatsApp y música. Ok. Pues yo la verdad paso como unas 2 horas en mi teléfono. ¿Tú sigue, dices? Sí. Ok. ¿Y qué es lo que ves en tu teléfono en 2 horas? Pues chateo mucho. ¿Tienes muchos amigos? Sí.
y lo haces comúnmente cuando estás sola o tú también eres de las personas que estás platicando con alguien más y estás aquí, espérame tantito, déjame contestar. Bueno, pues de eso se trata, de que nos demos cuenta de que realmente no nos estamos poniendo atención con las personas y estamos perdiendo los momentos. Entonces, cuando tú estás con alguien y utilizas el celular, lo haces inconscientemente. No lo haces así como que, ah, estoy ignorando a esta persona, voy a dejar mi teléfono, lo voy a apagar, le voy a poner atención, sino que simplemente nos gana la tentación de utilizarlo y lo hacemos sin darnos cuenta de que la otra persona pues está sufriendo las consecuencias. Pero si no es bien feo, bueno, a mí sí me ha pasado que estás con alguien platicando y de repente se entretiene en el celular, efectivamente dices tú, es algo y se a lo mejor queda plasmada. Inconsciente, ¿no? Exacto. Dices, a lo mejor lo agarra y lo ve un ratito, pero ahí se queda. Y tú estás platicando y luego te dicen, ah, ¿sí que me decías? Y tú así como de, no, pues nada, olvídalo, ¿no? Sí. Gracias por participar. Muy bien, muchachos. O en sus casas, ¿a cuántos de ustedes no los han regañado sus papás por el uso del teléfono a la hora de la comida? Comida, perdón. A mí no. ¿No? No, a nadie nos ha pasado, tal vez a ti. A mí siempre. ¿A ti? ¿Tú? A ver, ¿tú? ¿Por qué siempre? Cuéntanos. Porque según mi mamá, todo el tiempo estoy en eso y ya ni siquiera oigo bien o pongo atención. Efectivamente, ¿no? Sí. En las reuniones familiares también mucha gente ya lo usa mucho. O sea, estás conviviendo con tu familia que no ves de años y estás ahí en el celular, ¿no? Eso es algo también bien feo. Sí. O tan el simple hecho... Dicen por ahí, en Facebook vemos mucho imágenes así, las famosas memes que llamamos. Yo estaba leyendo una de que las chicas extrañamos varias cosas de antes, ¿no? Que te enamoren con cartitas, que te enamoren con una serenata, que te enamoren con una cita. Y hoy en día todos te enamoran por Facebook o por WhatsApp, ¿no? Y los sentimientos ya se volvieron estados, ¿ya? ¿Cómo te sientes? Lo pones en Facebook o lo pones en tu WhatsApp, ¿no? Muy bien. Yo muy bien, feliz. Aquí, hashtag en tele. Ok, ¿qué piensan acerca de esto? ¿A ustedes les gusta que las, bueno, les gustaría que las enamoraran de la forma antigüita o ahorita, actualmente? No, pues a mí me gustaría que me enamoraran de la forma antigua, porque pues así ves los sentimientos que tienen. Y es mejor porque pues te lo está diciendo sinceramente. Efectivamente. Bueno, a mí también me gustaría, porque, bueno, o sea, es como un tipo de tradición y es más bonito a que te digan por WhatsApp o me gustas, ¿quieres ser mi novia? Y pues, o sea, que no. A lo mejor también es bonito, dices, recibir un mensajito, ¿no? Sí. Pero que toda una relación se la pasen escribiéndote, pues como que no. Sí. ¿De este lado? ¿No? ¿No? ¿Cómo te gustaría que te enamoraran? De la forma, ¿no? Antigua, con tu micro, persona. Porque si no, no te escuchas. Bueno, pues así puedes ver a la persona cara a cara, y sí, para ver sus expresiones, emociones. Ok, al momento de bueno, que investigaron el tema, ¿cuál fue sus impresiones? Bueno, para mí fue muy sorprendente porque, bueno, hicimos una pequeña encuesta. Uh-huh. Y la mayoría de los adolescentes, pusieron de que le ponen mucha atención al celular. Ok. Y también que pusieron ocasionalmente, ignoran a las personas o han sido ignorados. Por personas, igual que sí. El celular. Muy bien. ¿Qué otra reacción vieron? Bueno, pues había una pregunta que decía que ¿cómo prefieres comunicarte con las personas? Uh-huh. ¿Vía texto o cara a cara? Y por lo menos un 80% respondió cara a cara, pero eso es lo drástico, o sea, que no quieren aceptar que prefieres comunicarte por el teléfono. Efectivamente, ¿no? Porque, seamos sinceros, hoy en día ya nadie se comunica cara a cara, muy pocas veces, ¿no? Hasta en los trabajos mantienes ya grupos en WhatsApp, ¿no? Y cuando lo haces, no le prestas atención por el uso del teléfono. Exacto. ¿Qué otra impresión vieron al momento de realizar sus encuestas? Bueno, al momento de realizar nuestras encuestas vimos, porque pusimos varias opciones acerca de qué les gustaba, descargar música, navegar, chatear, qué era lo que más les gustaba, y entre otros. Y pues, lo que más utilizaba era descargar música, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta la música, ¿no? Aparte, ahorita ya también hay celulares que tienen televisión, ¿no? Sí. Entonces ya también puedes ir viendo la tele. O si descargas películas, puedes ir viendo las películas, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿Qué nos ibas a comentar? Yo me sorprendí porque ni siquiera sabía qué era. Al principio que lo escuché no sabía qué era. Y me di cuenta de que sí me pasa. Pasa en todos los lugares. Y nos afecta mucho.
Efectivamente, ¿no? Es impresionante saber que esto que tú veías así como, ay, no pasa nada, en efecto le tienen un nombre, tiene un nombre esto, y es muy, muy importante, ¿no? Sí, porque la verdad es que también se diría que afecta tanto en niños y hasta también como en adultos, porque, por ejemplo, en un niño, lo que más le interesa, supongamos, los juegos, ¿no? Quieren ahí un jueguito ahí del celular o no sé, un juego, ¿no? Y en la... Y los adultos solo quieren mantener una comunicación continua, así de que, ah, ya me mandaron un WhatsApp o puede ser, me están hablando por teléfono, ¿no? Efectivamente. Y pues también hay que verle el lado positivo porque en cierta forma también nos puede servir un poco para la educación, ¿no? Digo, hay con respecto a lo de las TICs, no sé si conozcan lo de las TICs, ¿no? Las nuevas tecnologías que están implementando para la educación, que manejan mucho las redes, bueno, no las redes sociales, esto de la tecnología, ¿no? Entonces, el uso del celular o el uso de una tablet o el uso de una computadora no necesariamente es siempre para estar en el chisme, como por así decirlo, ¿no? Sino que ustedes les dan una buena herramienta para que aprendan, ¿no? Ya es muy importante también mantenernos en comunicación, pero también pues tener una retroalimentación de información, ¿no? Sí, pueden buscar su tarea adecuadamente, pueden pedir ayuda. Ya existen los maestros cibernéticos, ¿sabían de eso? Sí. Entonces cualquier duda que tengan pueden acudir, bueno, meterse a la página y pedir información, ¿no? Pues sí, en eso tienes razón, pero el problema es que por un momento te distraes y póngale que le pone 30 minutos a la tarea y una hora y media al chat. Ahí es el error en el que llegamos todos, ahí es el error. ¿No? Muy bien, ¿qué más? Pues también... Vimos en nuestra investigación, encontramos que el fubin no te hace vivir el momento, no te hace divertirte en ese instante, porque estás más preocupado en publicarlo en Facebook que en verdaderamente vivirlo. Efectivamente, y también te arriesgas mucho, ¿no? Porque hoy en día todo mundo ya publica, me encuentro en tal lado comiendo, ¿no? Sí, o sea, pones toda tu vida en las redes sociales ya. Sí, prácticamente se conectan a Facebook o WhatsApp, pero se desconectan hacia la vida. Exactamente. ¿Hoy les preocupa más la juventud que les den un like? Sí. A que no sea otra cosa, ¿no? Sí. Muy bien, por acá. ¿Qué más nos pueden platicar acerca de esta nueva moda fubin? Pues que está mal y que debemos de erradicarlo. Pues va a ser muy difícil, pero vamos a poder. En otros países ya están haciendo campañas para poder quitarlo un poco. Pero ¿cómo creen ustedes que podamos mejorar esto si hoy en día va avanzando cada vez más la tecnología? Bueno, también nos tiene que ver desde nosotros mismos de poder ponernos un límite. Nosotros pensábamos en poder hacer una pequeña campaña en la escuela y dar pláticas sobre lo que es el fubing y poder evitar que prosiga ese problema. Ok, miren, esta era una buena idea, ¿no? Muchos piensan para evitarlo, o por lo menos controlarlo, sería usarlo solo para lo que es, para llamar, pero eso en urgencias, no por cualquier cosa que se les ocurra, o simplemente prohibirlo, o solo un tiempo muy limitado. Efectivamente. En la escuela, ¿qué es lo que le dicen acerca del uso de los celulares? ¿Los permiten? No los permiten. No los permiten, ok. ¿Y cómo ven eso ustedes? Pues, yo digo, antes pensaba que estaba mal, porque no nos dejaban, pues, estar en las redes sociales. Pero ahora, ya que conocí este problema, pues ahora pienso de manera contraria, porque nada más me va a distraer. Ok. ¿De este lado? Ah, sí, porque, por ejemplo, no podemos vivir el lugar, ni el espacio, ni disfrutar ese momento, ¿no? Con el que estás con un compañero o conversando con alguien. Ok, muy bien. Pues creo que por allá tendremos un video. No sé si mis compañeros nos vayan a poner algo para que chequemos un poco más acerca del fubin. ¿Qué les parece si lo vamos a ver? ¿Vale? Sí, está bien.
Is it gained or tied that we get? I think it's tied, right? Which one do you normally get? Is it the fresh linen or the sweet dreams? Are you listening? I'm just gonna get. Hello? Yeah, yeah. So gain. I'm gonna get gain. Hey, look at this. I'm drinking bleach. Bleach. De esta nueva moda, por así llamarlo, ¿no? Efectivamente, ese video, a pesar de que a nosotros nos dio mucha risa, es verdad, ¿no? Pero vimos ahí cómo la pareja al principio empieza con que el chavo está desde que se levanta, agarra el celular, y la esposa así como de, ay, ya vas a empezar. Pero ella hace lo mismo. Sí, prácticamente pierdes la comunicación. Exactamente, o sea, es lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? A lo mejor y lo haces inconscientemente. Las personas están distraídas, ¿no? Pero efectivamente, pues sí hace sentir mal. Ajá, exactamente, sí hace sentir mal a la persona con la que estás, ¿no? Sí, en vez de llamarles redes sociales, deberían de llamarles redes antisociales. Pues sí, porque pierdes comunicación con todo mundo. Muy bien, ¿qué más nos pueden platicar ustedes acerca del video? ¿Cuál fue su opinión? Pues de que las personas en realidad no estaban prestando atención a todo el movimiento que había, ¿no? Porque, por ejemplo, la señora viajaba estaba en el carro, ¿no? Y se veía que traía un chip así para hablar, ¿no? Uh-huh. Por teléfono. Y como que estaba ignorando todo, ¿no? O esta onda de cuando están en el súper y al principio el señor le está diciendo, bueno, que ve como de, oye, ¿cuál compramos? O cosas así, y ella en el celular no lo pela. Y después ella necesita ayuda para cargar algo pesado y él no la pela, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Identifica muy bien qué nos afecta y el problema. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál fue tu opinión acerca del video? Pues que así una persona así, al principio se sintió mal, pero hizo lo mismo, así que no... Ni siquiera saben que tienen el problema, que están en fobia. Efectivamente, ellos ya tienen un serio problema, ¿no? Sí. Muy bien, chicos, pues ya estamos por concluir el programa, pero no nos podemos ir sin antes nos digan sus conclusiones. ¿Con qué se quedan con respecto de este tema? De que, pues, bueno, hay que disfrutar la vida, ¿no? Y también utilizar el celular en ciertas ocasiones, cuando sea necesario utilizarlo. No utilizarlo tanto como una distracción. Ok, ¿por allá? Pues yo les diría que dejemos de ser piedras con un celular en la mano, que más bien podamos hablar y podamos mirarnos a los ojos. Empezar a demostrar que somos humanos todavía, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Acá?
que hay que vivir el momento y dejar eso. No es necesario que se apague todos los aparatos del mundo para que en verdad lo dejemos, sino uno mismo tiene que pensar y razonar por sí mismo y dejarlo. Ok, por acá. Pues hay que empezar a disfrutar la vida porque es corta y pues usar nada más el celular cuando sea necesariamente. Bueno, también digo, hay que disfrutar la vida, hay que vivir los momentos porque nada más se vive una vez, no dos veces. Y efectivamente invitar a todos a que convivan un fin de semana con su familia, pero que todos se olviden del celular. Estaría bien padre que se fueran, no sé, muy lejos de la ciudad donde no hubiera red, no hubiera nada, no tendrían señal, para que empiecen a convivir, ¿no? Llevarse unos juegos de mesa, sí, una buena comida y empezar a convivir en este aspecto, ¿no? Muy bien, chicos, pues les agradecemos, pero antes queremos que envíen sus saludos. ¿Quién quiere empezar? ¿De aquel lado? Bueno. Bueno, yo quiero enviar saludos al grupo Segundo B. ¿Nada más? Sí. Ok. Bueno, yo le mando saludos al Segundo B, a Tercero B, y también a mi mamá, que gracias por su esfuerzo por estar aquí. Ok. ¿De este lado? Bueno, yo en general a toda la escuela y a la profesora Laura, que nos apoyó tanto. Muy bien. Sí, bueno, pues yo quiero mandar un saludo, pues igualmente para toda la escuela y a la maestra Laura, a los directores técnicos y a mis padres, ¿no? Por dejarme entrar en esta escuela. Ok, muy bien. Yo quiero saludar a el grupo de primero D, que ya debe estar saliendo, y a mi familia, que debe estar en su casa, en mi casa, y a todos los maestros, en especial a la maestra Laura, que nos ayudó a comprender esto, y a mi mamá. Ok, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Ya cómo te sientes? Déjenme decirles que él estaba muy nervioso antes de entrar, pero ¿qué crees? Tengo una noticia. Lo lograste porque este programa sí está en vivo. Es que hace rato le tuvimos que mentir para que empezara a desenvolverse, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí, mucho. Ya. ¿Volverías a regresar? ¿Se me invitan? Claro, obviamente te damos a invitar. Muy bien, muchachos, pues les agradecemos mucho a los papitos que se encuentran, las mamitas más bien, que se encuentran acá atrás, detrás de cámaras, igual ahí ya ve un papá. Y sobre todo a ustedes por venir, al director sí, también, que los dejó venir. Y no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Yo no me despido, continuamos con más programación. Yo soy Adri, hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias.